Vida Lata para mí es una gran obra, es una narración de una densidad y de una profundidad enorme. Artigas se llenó de hombres de aire, sin recuerdos, sin esperanza. El corpus de la novela tiene canciones, que Fabián escribió la letra y espontáneamente se me ocurrió componer la música para esas canciones. Uní el mundo de la novela y actualizaba a lo que estaba viendo en escena para componer más o menos el hilo conductor de lo que iba a ir proponiendo según lo necesario. A mí me gustaba escucharlo porque yo iba aprendiendo. Es una obra que tiene mucha calidad. Yo como artiguense, viendo a gente que no es artiguense, representando a los personajes del imaginario de Fabián, me parece que puede ser muy emocionante, más allá de la gente que no conozca la cultura de frontera. Esa es una lectura de la frontera que tiene mucha altura y mucho refinamiento.